primer lloc presento a la Loren Rire, que és la regidora d'Activitat Econòmica, Cooperativisme i Ocupació d'aquí de l'Ajuntament. Hola, bon dia. Bon dia. Presento també el Joan Saliner, que és el vicepresident d'EPLA, que és l'Associació d'Empresaris dels Polígons d'Activitat Econòmica d'aquí Sant Feliu. Bon dia a tots. Bon dia. També presento el Sergio Serna, que és el director de l'empresa TechFriel, que és el qui ens farà la ponència sobre les oportunitats que ofereix el Next Generation. Bon dia. Bon dia, Sergio. I, per últim, tenim previst que es pugui incorporar la regidora Mireia Aldana, que és la presidenta de l'àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica, que faria la cloenda. Jo, amb aquesta mini presentació, ja passo la paraula a la regidora Loren Rire. Bueno, jo el primer de tot i el més important és agrair, no, la vostra presència, aquesta iniciativa de fer aquest espai, no, a l'empresa que ha fet la feina i que farà l'exposició. I bueno, també és important, no, donar visibilitat, no, de que per nosaltres és imprescindible la representació de totes les empreses dels polígons, no, a la nostra ciutat, que és a EPLA. Per això aquí tenim amb aquesta taula el Joan Saliner, que ara també ens dirà algunes paraules. I amb això, bueno, pues presentar-vos aquest projecte de caire europeu, que per les empreses ara més que mai pues és tan imprescindible, no, per donar una mica d'empenta, no, amb ajudes, si més no directes, a l'activitat econòmica. Aleshores, bueno, no m'enrotllo més. Torno a agrair la vostra presència i, si necessiteu qualsevol cosa, estem a la vostra disposició com a Ajuntament. Gràcies. Perfecte, Loren. Doncs, com deia la regidora, passem la paraula al Joan Saliner. Sí. Bé, bon dia a tots. Soc el vicepresident d'EPLA, que és l'associació que representa, doncs els empresaris o les empreses, de tots els polígons de Sant Feliu. Dit això, jo crec que aquesta jornada és molt important. Una de les coses és perquè l'entorn, estem en un entorn molt i molt convuls. Les empreses, evidentment, hi ha un tema sanitari, que ens està marcant, però un cop ja hem tret això, les empreses en aquests moments ho estem passant realment malament. Evidentment que hi ha sectors que no, i que hi ha sectors que estan tirant, i és així, i que duri, però la gran majoria d'empreses ho estem passant relativament malament. Per tant, és una oportunitat poder escoltar el projecte que avui ens projectes, o les possibilitats que tenim, perquè realment hem d'estar oberts a qualsevol tipus de... Aquesta setmana mateixa va ser una notícia que tinc jo aquí posada, aquí la tinc escrita, de la Christine Lagarde, de la Unió Europea. El titular, però és real. Lagarde pide a Europa que se prepare per a una oleada de divers. Això a nivell europeu. El que ha de venir aquí, a Espanya, estem un punt pitjor que Europa i, per tant, ens hem de preparar. Hem de ser conscients que avui potser anem bé, però la tresoreria se'ns està acabant a les empreses. Hi va haver-hi tot el tema dels ICO, que ja va ser una... Però creiem que per aguantar tot el teixit empresarial no n'hi ha prou. I, per tant, és important estar oberts des del punt de vista empresarial a jornades com aquesta, que segurament ens donaran unes opcions, unes visions, perquè realment les empreses ens hi puguem acollir. El tema de Next Generation és important. És important. Tant és així que també avui mateix m'han enviat d'un altre foro, en aquest cas és ESADE, que també hi estic allà ficat. Doncs ESADE mateix faran la setmana que ve també una jornada exclusiva de Next Generation. Això s'anirà espargint a la societat o al teixit empresarial, perquè ens hi hem de posar. Seran ajudes o seran possibilitats que les empreses no ens podem girar d'esquena a tot això, sinó que justament el que hem de fer és acollir-nos, escoltar quines possibilitats tenim. Des del punt de vista de Sant Feliu, evidentment, nosaltres, com a EPLA, representem
la gran majoria d'empreses dels polígons de Sant Feliu i, per tant, hem d'estar oberts i hem d'estar al costat de totes aquestes possibilitats d'ajudes. Aquí també aprofito per agrair també el Sergio Serna, de Tech Friendly, que ens pugui donar llum a totes aquestes possibilitats i a veure si entre tots podem començar a treballar, perquè la idea és que cap empresa de Sant Feliu, cap empresa dels nostres polígons, en aquesta competició acabi saltant. El que hem de fer és justament que tots intentar, que tots puguem sortir fins a aquest 2024, que diuen que justament començarà segurament a veure's una mica de llum. Però fins al 24 sembla ser que tots els indicadors empresarials ho anirem passant relativament malament. Per tant, benvingut a aquesta sessió, benvinguda a aquesta oportunitat. Moltes gràcies a l'Ajuntament, moltes gràcies a Tech Friendly i esperem que tot això sigui de profit i que tots els empresaris ens en puguem aprofitar. Això és tot per part d'Aeple. Perfecto, muchas gracias, Joan. Pues ahora sí que ya pasamos la palabra a Sergio Serna. Bueno, buenos días, incluso egunón, por lo menos para los que estamos por aquí, ¿no? Y muchas gracias por invitarnos a esta jornada. Y me he dado cuenta que pasamos mucho tiempo en Cataluña porque prácticamente lo entendemos todo. Por lo tanto, o sea, creo que estamos ya bien implicados, ¿no? Como ha explicado Joan, estamos en un momento convulso y, como ha comentado Lore, en un momento convulso muy complicado para el tejido empresarial. Y en ese espacio convulso, complicado y complejo, yo también diría, pues ha irrumpido un nuevo fondo, porque es un nuevo fondo de la Unión Europea, que es los fondos Next Generation, y que vamos a intentar explicar en la medida de lo posible y con la información que disponemos en este momento, que no es demasiada, es decir, todavía faltan bastantes cuestiones por aterrizar. Vamos a intentar explicar cómo entendemos que las empresas de un territorio os vais a poder beneficiar, ¿vale? Es importante, y os adelanto, que estamos todavía sin conocer todas las reglas del juego. No por nada en particular, sino porque esto se decidió en Europa a finales del año. Se aprobó el reglamento hace 2 semanas, por lo tanto, vamos casi avanzando todos a la vez. Por lo tanto, yo os voy a intentar trasladar lo que nosotros conocemos y que estamos trabajando y que entendemos que se va a aplicar a las compañías, o por lo menos qué oportunidades entendemos que vais a tener las empresas. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿veis la pantalla? ¿Sí? ¿La veis? Vale. Vale. Yo voy a un momentito que voy a ampliar la pantalla. Voy a explicar un poco que el concepto es, partimos de un periodo, estamos en un momento bastante, bastante complejo desde el punto de vista de una programación europea, porque iniciamos un momento de periodo de programación. Independientemente del COVID, es importante esto entenderlo, independientemente del COVID y del marco del COVID, Europa inicia un periodo de programación europeo, lo que cada 7 años... entendemos como periodo presupuestario europeo, pues del 21 al 27 se inicia ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un presupuesto que ya estaba pactado con cierta antelación al COVID, o sea, es decir, antes de marzo del 2020 ya conocíamos ciertos puntos de partida y teníamos un marco presupuestario y unos objetivos de inversión, y lo que hemos hecho ha sido redoblar el esfuerzo como Europa en ese concepto de inversión. Pero esto es importante de entender, porque no podemos centrar todo nuestro esfuerzo, aunque sí el corto plazo, en el concepto de financiación Next Generation. Tenemos más oportunidades vinculadas a la programación europea, que podemos llamar tradicional, a la que se suma un nuevo mecanismo de financiación, que es el Next Generation. Por lo tanto, esto como concepto es muy importante. Para que tenéis como dato, por ejemplo, Europa funciona con la regla N+3, por lo tanto, en el 21 al 27 tendríamos lo que es el periodo de programación normal y sería 7+3, como hasta el 2030. El Next Generation es 3 años de consignación de gasto, 3 años más de ejecución, 6 años. Eso os lo vuelvo a explicar luego, porque esto no es fácil de digerir, pero sí que es, las empresas deberían, y sobre todo aquellas que hagáis mayores apuestas en cuestiones relacionadas con la innovación o inversiones de algún tipo,
vinculadas a políticas de transformación verde o inteligente, sería importante que lo entendéis bien, más que nada porque tenéis una doble oportunidad y muchas veces la aceleración de cara a los Next Generation nos impide ver otro tipo de oportunidades más importantes. Hay cuestiones políticas que no cambian. Es decir, tanto el Next Generation como el marco financiero plurianual recogen las mismos componentes políticos ya pactados en Europa y aprobados por todos, que tenemos. Las prioridades de inversión, ¿vale? Hemos pasado de 11 objetivos políticos a 5. Una Europa más inteligente, una más verde y descarbonizada, una Europa más conectada, más social y más cercana a los ciudadanos. Este punto quinto afecta especialmente a la parte pública de esta jornada, ¿vale? Tenéis el esfuerzo inversor en las ciudades se va a redoblar. Lo que pasa es que se puede transponer luego al sector privado. Importante entender dos claves que también afectan al Next Generation, que es el 38% del presupuesto aproximadamente es para transición ecológica y un 20% para transición digital, que responden a las prioridades 1, 2 y 3. Verlo con claridad eso porque luego ya veréis cómo lo aplicamos en el concepto del Next Generation, ¿vale? Por lo tanto, tenemos lo que os he explicado a priori, y esto es muy importante y es algo que he estado en algunos webinars y en algunas jornadas incluso de nuestros propios, porque nosotros somos empresa, también nuestras propias confederaciones empresariales, y es algo que a veces se olvida. El presupuesto europeo se divide en dos grandes partidas. El MFP, Marco Financiero Plurianual, 21-27, 1,08 billones aproximadamente, y el Plan Europeo de Recuperación, lo que entendemos por Next Generations, que el acrónimo que se va a quedar es el MRR. 750.000 millones, ¿vale? Entonces, eso es el grueso del presupuesto. Lo que teníamos antes era el 1,08 y se han sumado 750.000 millones, que luego vemos de qué manera se han sumado y vamos a intentar llevarlo al concepto y al aterrizaje, empresarial, ¿vale? Bueno, esta es la distribución del presupuesto europeo en grandes cifras. Hay alguna pequeña variación, ¿vale? Pero en grandes cifras son estos. Lo rojo es Next Generation, es decir, lo que Europa incorpora para hacer frente a la pandemia, y lo gris es el presupuesto europeo normal, ¿vale? Por lo tanto, entended que el MFP estamos en gris y lo rojo. ¿Dónde se está poniendo el esfuerzo? Se está poniendo en lo que entendemos por mecanismo de recuperación y resiliencia, o todo lo que tenga que ver con lo que entendíamos como fondos de cohesión. También refuerza otro tipo de programas, ¿eh? También refuerza el programa de innovación, también refuerzan otros tipos de programas más de digitalización, pero principalmente entra el concepto de cohesión, que tiene que ver con una transferencia a los estados, que luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero entended que tenemos todo este escenario presupuestario, que si veis ahí, por ejemplo, aquellas empresas que os presentáis a programas Marco, pues se ha incrementado un poco, pero va a continuar ese tipo de programas. Y en aspectos relacionados con lo que entendemos con territorio inteligente, por ejemplo, pues se redobla el esfuerzo porque está muy vinculado a la parte de cohesión, ¿vale? Ahora, por ejemplo, como dato, estamos ejecutando presupuesto del 14-20. Licitaciones y subvenciones que están saliendo en este momento están vinculadas al presupuesto 14-20, por ejemplo. Por lo tanto, fijaros todavía, estamos en el 21. Una cosa importante y una reflexión que, bueno, que no es objeto, pero que sí que deberíamos compartir todos, ¿no? Es que si España no ha sido capaz de gastar 40.000 millones en 7 años, ¿cómo vamos a lograr gastar los próximos años 27.000 cada año? Pues bueno, la cosa está complicada. Lo comentamos luego y vemos un poco qué mecanismos están intentando aterrizar, ¿no? Vale. No nos afecta, en el caso catalán, la redistribución de la agilidad y los porcentajes de cofinanciación. En todo caso, en lo que podíamos entender como FEDER o ese tipo de elementos, igual hay que cofinanciar un poco más. Pero sí que si algunas de vuestras empresas trabajan en otros territorios, pues estaría bien conocer este mapa, ¿no? Porque cambia. ¿Y por qué cambia, como anécdota, la distribución en Europa de los objetivos? Cambia por el Brexit. Esta variación de porcentajes que tiene que ver con el PIB per cápita ha cambiado para España vinculada a la salida de Gran Bretaña, ¿vale? Lo que os he dicho, o sea, prioridades, crecimiento inteligente y economía baja en carbón, ¿vale? Muy importante el papel que vais a jugar las ciudades, por lo tanto también muy interesante el fomento de lo público-privado, lo que vais a jugar las ciudades en el desarrollo económico. Europa incide en el concepto de iniciativa urbana europea y porcentualmente va a tener bastante dinero, lo que entendemos como, como,
como el concepto de desarrollo urbano integrado, ¿no? O lo que ahora se llama como agenda urbana. Luego vais a ver, porque yo voy a hablar de incorporación de ayudas de promoción económica directa, pero también voy a hablar de otras ayudas de promoción económica indirecta, que luego lo veréis cómo lo podemos orientar, ¿no? Entonces, el Pacto Verde, 38% del presupuesto, y esto es muy importante porque tiene que ver con muchas empresas que trabajamos o trabajan, energías renovables, economía circular, eficiencia energética en edificios, movilidad sostenible, sostenibilidad alimentaria, renaturalización. Muchas empresas que seguro que están en San Feliu son empresas que pueden ser beneficiarias de este tipo de programas, ¿no? El 38% del presupuesto es muchísimo dinero, por lo tanto, este pacto verde o transición ecológica es la que se lleva el grueso del presupuesto. Luego insisto en poneros ejemplos de cómo las empresas pueden ser beneficiarias de programas que no tienen una relación directa, porque la participación de la empresa va a ser directa e indirecta. Yo creo que va a ser más interesante el análisis indirecto que el directo, pero bueno, es una reflexión muy particular, ¿vale? Otra línea de financiación que nos estamos obviando en todo esto y que también ha redoblado su esfuerzo por el tema del Next Generation son el programa Horizonte Europa. Europa va a intentar en este periodo que las empresas seamos capaces de llevar la innovación al mercado y ha definido un concepto de política de emisiones. Esta política de emisiones tiene un paralelismo absoluto con el concepto de llevar el hombre a la luna. Cuando se lleva el hombre a la luna, se modifica, se trabaja en innovación en materiales, en energía, en trajes aeroespaciales, en sistemas de localización GPS, o sea, un montón de tecnologías a la vez se desarrollan para un único proyecto. Entonces, ese concepto de emisiones que tiene que ver mucho con la economista italiana Mazzucato, ese modelo que tiene mucho que ver, lo que pretende es crear 5 grandes misiones: cáncer, cambio climático, salud de suelos y alimentos, ciudades inteligentes y climáticamente neutras y la salud de océanos y mares. Esas 5 grandes misiones se van a llevar un grueso enorme del presupuesto europeo en políticas de innovación. Por lo tanto, las empresas que estén trabajando en estos ámbitos tienen una enorme oportunidad, ¿vale? Programa Digital Europa. Esto es muy importante porque este programa, que ya tiene un enorme presupuesto, se vincula a su vez al España Digital, que es beneficiario a su vez también de un montón de fondos Next Generation. Estos dos programas hay que leerlos, sobre todo aquellas empresas, bueno, primero porque se supone que todas las empresas vamos a ser beneficiarias de ayudas para la digitalización, pero también aquellas empresas que den servicios de digitalización van a poder acceder a nuevos mecanismos de oportunidad, ¿no? Entonces, ya una vez contado el contexto, vamos a los fondos Next Generation. Bueno, 750.000 millones que le incorporan al presupuesto europeo y a España se supone que le tocan unos 142.000 millones, ¿vale? De esos 142.000 millones de euros, que creo que van a ser un poco más por la caída del PIB per cápita, de esos 142.000 millones, que pasarán a 150.000 aproximadamente, la mitad van a ser subvenciones y la mitad van a ser préstamos, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, sí que os puedo decir que la idea del Estado principalmente es los 3 próximos años gastarse las subvenciones y posteriormente valorar si incorpora o no la parte de préstamo, ¿vale? Entonces, esta es la distribución que va a hacer y el mecanismo que tiene que ver con la incorporación, que tiene que ver con el PIB per cápita, desempleo y, por lo tanto, creo, no sé si ya hemos superado incluso a Italia en recepción de fondos. Íbamos ahí, pero como nos vamos poco a poco desgastando muchísimo como Estado en relación al esfuerzo Next Generation, pues, perdón, al esfuerzo del COVID, pues creo que incluso hemos llegado a superarlo, a la par que España e Italia van muy parecidos en ese sentido, ¿vale? Distribución del presupuesto, ¿no? Lo que os he dicho, Pacto Verde, transición digital, todo ese tipo de proyectos van a ser. Se ha propuesto el Estado que la mitad del gasto se ejecuten por las autonomías, pero luego os voy a tener que explicar algunas particularidades, ¿vale? Porque esto, la normativa europea es bastante clara en ese sentido, y el papel de las autonomías, a diferencia de un periodo de programación normal, que es organismo intermedio, la autonomía o la Generalitat en este caso, aquí no, el organismo intermedio es el Estado, o son los Estados en todos los casos. Por lo tanto, hay documentos vinculantes y otros que son propuestas, y eso hay que entenderlo muy bien, ¿vale? Por lo menos en este momento
sin entrar, como mi papel es, o sea, hay una cuestión que entiendo que va a haber acuerdo, pero hay un documento que es vinculante en Europa, que principalmente es en abril, ¿no? Que es cuando se presenta el documento definitivo. Pero esto es importante porque el papel de las autonomías, a diferencia de otros periodos de programación, es relativo. Es relativo incluso, y os voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Entonces, ese papel hace que sean más ejecutores que gestores, ¿vale? No quiere decir que no les quede capacidad de gestión de dinero, sí, pero es bastante limitado. Y ahora vais a ver por qué. Existe un programa que es para el que va a permitir el modelo de gestión de este gasto, que es el Plan España Puede, que define 10 políticas palanca, ¿vale? Se fundamentan en 4 ejes: España verde, digital, sin brecha de género, inclusiva y cohesionada, y a su vez hay 10 políticas palanca. Cada política palanca que plantean no tiene por qué estar vinculada a un ministerio, está vinculada a varios. Pero son una serie de políticas palancas que son que tienen una distribución del presupuesto de ese Next Generation en base a un poco al PAP, o la propuesta que hace el gobierno de incorporar esta inversión en las políticas, ¿no? Importante que el Estado, que tiene presupuesto aprobado en el Congreso, adelanta el dinero. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ya hay 27.000 millones o 26.000 millones y pico en el presupuesto general del Estado vinculados al Next Generation. Normativamente podría salir una convocatoria mañana. Y me explico. Podría salir una convocatoria mañana. Sí, por favor. Y salir una convocatoria mañana, y esa convocatoria que saldría estaría respaldada por tener presupuesto el Estado, aunque no esté aprobado el plan europeo, en definitiva, y por tener el reglamento de gasto aprobado en la Unión Europea. Esto es importante, ¿vale? Porque van a salir, algunas van a salir antes. El timeline o el itinerario temporal que se plantea es que España tiene que presentar en abril su propuesta de acción definitiva, y se supone que en el último semestre es cuando llegan los dineros. Pero se van a adelantar componentes. El concepto de componente lo veis ahora, ¿vale? Cada una de estas 10 líneas se desglosan en una serie de componentes, que lo vamos a ver ahora. Los componentes son los mecanismos sobre los que se va a gestionar el gasto, o las líneas o programas de acción, ¿vale? Hemos distribuido cada política palanca en sus componentes. Hay un total de 30 componentes. Estos 30 componentes, 20 conllevan inversión. 20 conllevan inversión. Eso quiere decir que 20 tienen dinero, ¿vale? Así por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, esos 20 tienen dinero. Por lo tanto, cada uno de estos componentes que conllevan inversión se supone que van a transponer dinero al mercado vía o concesión de subvenciones a otras administraciones, o vía convocatorias o ayudas o mecanismos que sean, para poder tener impacto. Esto es importante, porque lo que plantea realmente el modelo de Next Generation no es tanto un modelo de subvención de la empresa, es un modelo de incremento de la capacidad inversora del Estado y las administraciones para poder, tener impacto en el mercado. Y esto tiene relevancia, porque si estamos esperando como empresas inyecciones económicas, a priori no. Se van a construir proyectos, bien sea subvención o bien sean mediante mecanismos de colaboración público-privada. A mí me hacía gracia ayer porque escuchaba que espera el gobierno que cada pyme reciba 3.100 euros en digitalización. Pues a mí me lo tienen que explicar muy bien. Pero es un tema que no acabo de entender, o sea, porque el concepto de pyme es muy relativo, el tamaño es muy distinto, son cuestiones. Pero yo sí que animo a que los empresarios y empresas analicemos estos 30 componentes, porque de aquí es donde surgen nuestras oportunidades de negocio, si tenemos la suerte de estar ahí. Va a haber otros mecanismos, pero esto es importante. Yo ahora os repaso: es plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Eso quiere decir que va a haber inversiones en movilidad vinculada a ese plan de choque. Por ejemplo, 400 millones de euros que ya tienen preparado el gobierno para infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, para la compra de vehículo eléctrico, ¿no? O sea, ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo llega el Next Generation a esto. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Va a haber una convocatoria específica para las administraciones locales, por ejemplo, de rehabilitación de edificios públicos. O va a haber una convocatoria enorme de rehabilitación de la empresa, de la vivienda privada. Se habla de hasta por 5 multiplicar la capacidad de rehabilitación del Estado. Imaginaros
la cadena de valor que puede suponer ese esfuerzo, digamos, en el sector de la construcción en un entorno local. Aquí, claro, el mecanismo de coordinación público-privada es muy importante. Y me pongo un ejemplo. Va a haber una convocatoria, por ejemplo, para crear oficinas de vivienda. Indudablemente, un modelo de rehabilitación energética sostenible puede ser un modelo de generación de economía e impacto. O sea, por eso insisto tanto, pero es indirecto. Es decir, es en este caso la autonomía la que va a ser la gestora de la rehabilitación de la vivienda privada, de la vivienda privada. Es la autonomía la que gestiona eso, pero claro, estamos hablando de que todo el sector de la construcción del entorno de San Feliu debería ser consciente de esta oportunidad que hay encima de la mesa. Claro, el papel de lo público y privado en todo caso es empujar a que se rehabilite el edificio privado, por dos motivos, por mejora en la eficiencia, sostenibilidad, pero también por desarrollo económico. Por lo tanto, insisto en este mecanismo de ayudas económicas indirectas, ¿vale? A través de incorporación a proyectos. Yo, además, creo que hay otro tipo de proyectos que se están construyendo que está dejando un poco fuera la PYME, que luego lo comentamos, ¿vale? Pero, bueno, un ejemplo. La rehabilitación de edificios públicos igual. O sea, la rehabilitación de edificios públicos es una convocatoria que, aunque luego el ayuntamiento tenga que licitar, pues, obviamente, ahí hay una oportunidad en todo lo que tenga que ver con el modelo de transición energética, ¿vale? También va a haber una convocatoria de regeneración urbana, tres cuartos de lo mismo. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero, bueno, igual tenéis un peso menor, pero puede ser que alguna empresa. Infraestructuras verdes, litoral, movilidad sostenible, segura y conectada. Lo mismo que he dicho en el componente número uno, ¿vale? Renovables. Va a ser, ya hay 200 millones preparados para cuestiones vinculadas al sector público-privado para autoconsumo. Empresas pueden solicitar incorporación de renovables a su propia infraestructura empresarial, ¿vale? Pueden ser, ¿no? En el entorno, por ejemplo, Joan, te miro a ti, de polígonos, ¿no? Hay una oportunidad que aquellas empresas que tengan intereses, pues van a ser ayudas potentes, pero también el sector público. Pero independientemente, toda la cadena de valor queda bien reflejada. Bueno, toda la parte de redes eléctricas, hidrógeno, bueno, modernización de las administraciones públicas, y luego está la parte, si quieres, de digitalización, que está a su vez vinculado al Plan España Digital. Ahí sí que veo una incorporación directa por parte digamos, del Next Generation a las empresas. Entiendo que habrá convocatorias específicas para lo mismo, ¿no? Bueno, vais viendo un poquito en ese sentido cómo el dinero pretende en gran medida llegar a lo público y lo público va a ser un elemento de oportunidad. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en consideración. Os he contado las grandes líneas que puedan afectar económicamente porque desde el punto de vista presupuestario, que luego os lo voy a enseñar, los grandes dineros están en lo que os he contado. El presupuesto general, aquí mi equipo lo que ha hecho ha sido, ha desplegado el presupuesto general del Estado del 2021 y dice dónde hay más dinero. Entonces, claramente queda lo que os he dicho de energías renovables, transición ecológica y todo, regeneración urbana o movilidad o transición digital. En definitiva, el 60% del dinero es o transición ecológica o digitalización. Porque mucho del resto del dinero tiene que ver con cuestiones de impacto social, que son necesarias, por supuesto, otro tipo de ayudas. Por lo tanto, desde el punto de vista de reactivación económica, las grandes partidas son las que se comentan. Vale. Hasta ahí es un poco el marco, si queréis, ¿no? El marco, ¿vale? Entonces, ese marco que os he dicho que hay que tenerlo muy claro, es decir, 10 políticas palanca, 30 componentes, y en esos componentes me encajo, ¿qué es lo que está haciendo el Estado en ese sentido? Dos cosas, principalmente. Una es, por obligación del marco de regulación europeo, está generando expresiones de interés. Está solicitando lo que llamamos MDIs, muestras de interés, ¿no? Al sector público y al sector privado, ¿no? Para dos cuestiones. Para o bien articular convocatorias de subvención o incluso algún convenio, o para crear proyectos público-privados, que es los famosos PERTES, que seguramente alguna empresa de San Feliu habrá hecho una solicitud al MDI, a la expresión de interés del 20 de enero, el sector industrial, que son los famosos PERTES. El PERTE es el mecanismo que ha creado el Estado a través del Real Decreto del 30 de diciembre para articular los grandes proyectos tractores. ¿Vale? Los grandes proyectos tractores. Aquí sí existe un papel claro de la autonomía y, de hecho, si miramos, que luego lo vamos a ver, el Next Generation de Cataluña, lo que plantea la Generalitat es la construcción de una serie de proyectos tractores de manera público-privada. ¿Qué dice la normativa o qué está diciendo respecto a los PERTES o los proyectos público-privados o las expresiones de interés?
Bueno, son proyectos que están traccionados por las grandes compañías, que están obligados a incorporar pymes, que son transregionales, que incorporan diferentes regiones. Pero yo tengo muchas dudas y os las voy a verbalizar y además, como hemos trabajado nosotros en algún PERTE, pues os digo lo que me preocupa. El Ministerio de Industria recibió 700 PERTEs el 20 de enero, 700. Esos 700 PERTEs tenían a todas las grandes compañías y muchas cadenas de valor, de diferentes ámbitos de la industrialización. ¿Qué va a hacer el gobierno en relación con esos PERTEs? ¿Va a sacar de cada ámbito temático un PERTE y tú como entidad te vas a poder asociar? No lo sé. Es decir, probablemente, yo os digo, la transformación digital del sector agroalimentario, que hemos preparado nosotros uno, ¿vale? De 225 millones de euros. Entiendo que exactamente igual que el nuestro que hemos traccionado, habrá otros 5 o 6 que se hayan traccionado en otras zonas. ¿Va a hacer el gobierno una selección de un solo PERTE y si tú tienes la suerte de estar ahí, te sumas? No lo sé. Eso es, digamos, el ámbito estatal. Pero es indudable que esos proyectos, esos grandes proyectos transformadores que van a estar liderados por empresas de grandes empresas, el IBEX 35, hay que monitorizarlos, hay que estar atentos y ver de qué manera se puede incorporar cualquier empresa que tengamos en el mapa. Pero a mí, como me parece una pelea especialmente que tienes que estar muy integrado en esa cadena de valor, veo más interesante el modelo de convocatoria o de incremento de presupuesto por parte de las administraciones como elemento, digamos, de promoción económica. Lo otro no deja de ser un espacio público-privado, pues bueno, que tiene su dificultad. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con los proyectos de vía convocatoria, si estás afectado, si eres una empresa que está vinculada a ese sector, pues tienes una oportunidad. Luego sé que me vais a preguntar, ¿y si yo no estoy afectado? Pues bueno, luego lo hablamos si queréis, ¿vale? Pero es otro tema que tendrá otro tipo de itinerario. Entonces, en este sentido, lo que os planteo es, aquellas empresas que seáis, que estéis en estos ámbitos, analizar esto con mucha precisión. ¿Y cómo se analiza? Pues, por ejemplo, en la página de Acción, ¿no? Tenéis todos los MDIs o expresiones de interés que se están publicando, ¿no? La Generalitat está constantemente actualizando esa información. Si tú eres una empresa que pueda ser beneficiaria, súbete a la página de Acción y localiza ese tipo de expresiones de interés, ¿vale? Voy a seguir un poquito, que tengo algunas cosas más. Es, bueno, dos cuestiones de partida. Antes lo he contado. A ver, no estamos hablando de Next Generation, no estamos hablando de política de cohesión, ¿vale? No es un FEDER, para que me entendáis. No hay reparto previo a través de programas operativos como en el FEDER. ¿Qué quiere decir? Que aquí las ayudas se están articulando mediante mesas bilaterales Estado-Autonomía, ¿vale? No hay un reparto previo. El funcionamiento del MRR está basado en cumplimientos objetivos. Su modelo es claramente, o sea, el plan que tiene que presentar España, o hay impactos o nos quedamos sin pasta, básicamente. 37 transición ecológica, 20 transición digital. Y lo que os he dicho, es conferencias sectoriales. ¿Qué quiere decir conferencias sectoriales? Que muchas convocatorias que van a salir desde el Estado van a luego resolverse en una mesa bilateral Estado-Autonomía, y bueno, ¿pero por qué esto se hace así? Por una cuestión de capricho. En principio, la normativa europea dice que el organismo intermedio es el Estado. Entonces, por eso realmente el papel de las... yo he escuchado a otras autonomías decir que tienen un papel, y entiendo que además esto es una de las quejas de varias autonomías, pues hay un papel relativamente pequeño, porque no es ni siquiera el organismo intermedio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace la Generalitat, que vamos a ver ahora? La propuesta de la Generalitat es... yo paso y luego volvemos. Es 27 proyectos, ¿vale? Incorpora este concepto de Next Generation, pero que se está basando en gran medida en el concepto del Plan España Puede. Es decir, si luego analizas más allá del primer, cuando se presentó el programa, el primer día hubo un poco de conflicto político, pero luego analizas la propuesta y encaja razonablemente bien en el programa España Puede. Por lo tanto, se alinea de una manera razonable y lo que aquí plantea son varios proyectos ya desde el punto de vista público-privados. O sea, está anticipando en la capacidad, pequeña capacidad gestora de la Generalitat, está anticipando conceptos de PERTES a nivel autonómico, ¿vale? Por lo tanto, importante. Insisto, la autonomía también, la Generalitat va a sacar convocatorias y va a construir proyectos público-privados. Lo que hay que hacer desde un punto de vista empresarial es saber si encajo en uno de estos espacios y buscar los socios y aliados importantes, ¿vale? Y si no, en todo caso, ir a mirar el mercado, digamos, de convocatorias, porque desde el punto de vista de subvenciones que vamos a recibir, yo entiendo que no es una cuestión, o sea, no es el mecanismo que se espera de reactivación económica. La subvención no va a ser el camino, ¿vale? Por lo tanto,
¿Dónde son las dos grandes líneas que hemos dicho? Es la parte de digitalización de sectores estratégicos, lo que os he dicho, ¿vale? Y sí que es interesante el incremento del 80% del presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación. Aquellas empresas que hagamos o hagáis proyectos de ciencia e innovación, mirad con mucho interés también lo que es el CEDETI, porque incrementa en un 80% su presupuesto, ¿vale? Pero no cambia sus grandes políticas. Sí que deberíamos tener en cuenta que una de las más interesantes que saca el CEDETI ahora son la política de emisiones, que os he enseñado antes, ¿vale? Pero insisto, desde el punto de vista de lo que son los Next Generation, o los mecanismos del MRR, el camino más apropiado principalmente es el concepto de convocatoria o mecanismo de convocatoria que recibe una administración y que pueda licitar. Eso es lo que realmente va a tener un impacto económico relevante. Hoy hablaba con una investigadora de urbanismo de Tecnalia, de un centro tecnológico, me decía que era imposible digerir todo el gasto en regeneración urbana que va a haber. Bueno, si las empresas se unen y se preparan, pues es un mecanismo de gestión. Por repasar un poco, aquí os he dejado la parte de digitalización. Bueno, yo entiendo que esto es un plan que a su vez está vinculado a Europa Digital. Lo que pasa es que ahora está diciendo el Estado que pretende que se aterricen un montón de millones en la digitalización. Pero quedaros con el dato de 3.100 euros por empresa. Es que no sé eso en qué se traduce. Yo lo escuché ayer y no sé exactamente en qué se traduce, ¿vale? Entonces, y luego, por otra parte, que me parece muy relevante, es en esa capacidad limitada, pero importante por parte de la Generalitat, cuáles son los proyectos que plantea o cuáles son los 27 proyectos que ha planteado, digamos, Cataluña de cara a los Next Generation, ¿vale? Esto luego tiene que ser elevado y aprobado a su vez en Europa al Estado, ¿vale? Por tanto, ahí existe todavía un camino, pero sí que es verdad que creo que nos dice bastante claro lo que pretende, ¿no? Pues la parte de atención a las personas, el hub audiovisual, aspectos relacionados con la agenda urbana, que vuelven a coincidir con la parte estatal, digitalización, pero luego hay algunos proyectos, ¿no? De baterías, algunos proyectos vinculados a bioeconomía, la clave es ver cómo encajo como empresa en estas líneas. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Tanto en las 27 autonómicas como, más importante, en las 10 políticas palanca y los 30 componentes. No sé si yo, como esto es un poco farragoso, sobre todo porque tenemos muchas incógnitas, y entiendo que hoy debería ser una introducción, que es un poco el papel de la jornada de hoy, sobre todo transmitir qué está pasando, a pesar de que hay mucha cosa todavía por saber. Es decir, el Estado está sacando expresiones de interés en este momento que luego resolverá en líneas o en convocatorias público-privadas. Yo, si queréis, casi prefiero abrir un espacio de diálogo, que es para eso hemos montado esta jornada, para abrir más un espacio de diálogo que un aspecto formativo al uso, que no es nuestro papel, e intentar ver exactamente, pues orientaros en ese sentido, ¿no? Entonces, con muchas incógnitas. A su vez, hay un, no es para el día de hoy, hay un Real Decreto del 30 de diciembre que cambia en algunos aspectos administrativos, tanto para la administración como para el sector privado, para articular proyectos público-privado, con el concepto del registro. Pero claro, para estar en el registro de PERTES tienes que estar participando en un PERTE. Por lo tanto, bueno, pues tiene que ser. Yo, si os parece, abrimos un espacio, voy a dejar de compartir. Luego os pasamos la presentación y lo que, si os parece, pues es abrir un turno de preguntas y de cuestiones que os parezcan, que me queráis comentar. Joan. Sergio, primero, muchas gracias por la exposición. Yo creo que ha sido muy amplia y yo creo que nos has dado una buena pincelada de las oportunidades que tenemos las empresas. Entonces, yo he cogido aquí varios temas. Uno de ellos que es interesante, que creo que lo que nos estás transmitiendo también, el concepto de muestras de interés, que debemos de ser las empresas las que nos tenemos que mover y tenemos que ir a buscar estas posibles ayudas, estos posibles proyectos, siempre partiendo de la base de que ya nos lo ha dicho muy bien Sergio, que necesitamos sí o sí un proyecto detrás. No habrá dinero sin proyecto. Esto creo que es un mensaje que, que,
que has dejado muy claro, ¿eh? Y dentro de esta perspectiva, de este mensaje, yo te quisiera preguntar, las empresas, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a trabajar en esta dirección de dónde tenemos que presentar estos proyectos? ¿Lo tenemos que hacer directamente? ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Y contra qué organismo? ¿Tiene que ser todo a través de organizaciones públicas? ¿Tiene que ser a través de asociaciones como la nuestra, como AEPLA? ¿Cómo se tiene que canalizar esta voluntad de las empresas para obtener este tipo de ayudas? A ver, la pregunta no es fácil, Joan, o sea, la que me haces no es fácil. Vamos a ver, la casuística es bastante compleja. En este momento, el papel fundamental o el papel tractor, en grandes líneas, lo tienen dos agentes. O las grandes empresas tractoras, entiéndese por grandes empresas todas aquellas megaempresas o grandes compañías, ¿no? O las administraciones, en ese sentido. Entonces, si yo ahora analizo, y lo he hecho antes de la convocatoria, es cuántas expresiones de interés están directamente o indirectamente vinculadas a las administraciones de las que están abiertas en este momento, prácticamente todas. Entonces, ¿cuál es el papel de la empresa? El papel de la empresa es ver si encaja su propuesta de servicio o valor en ese tipo de expresiones de interés o en ese tipo de mecanismos de, digamos, de diálogo. Y si encaja ese modelo, su propuesta, a animar a una administración cercana a presentar conjuntamente una iniciativa. ¿Vale? Esto que digo es, estamos hablando de comunidades energéticas, estamos hablando de proyectos de movilidad, estamos hablando de proyectos, ¿no? Son mecanismos público-privados, ¿no? Hoy estoy viendo cómo se mueven las grandes compañías o los grandes elementos tractores y que están arrastrando cadenas de valor, pero el papel de la pyme, yo sinceramente, o sea, lo voy a decir como lo pienso, ¿no? Está siendo bastante diluido. Ya, me entiendes, ¿no? O sea, son las administraciones y las empresas tractoras las que están moviendo. Si tú eres una pyme, ¿tengo un mecanismo de acceso a los Next Generation directo? No lo estoy viendo, por lo menos. No lo estoy viendo con facilidad. Lo que creo que hay que intentar es buscar, como siempre nos ha tocado a las pymes, buscar los mecanismos más habilidosos para acceder. El grueso de dinero va a salir vía convocatoria de ayuda a otra administración que a su vez va a licitar. Vale. Y dices, joder, ¿y esas convocatorias van a ser posteriores a las expresiones de interés? Sí. ¿Y por el hecho de no haber participado en una expresión de interés no puedo participar? La expresión de interés no está siendo vinculante. Es que es un tema complejo. Es decir, yo presento una impresión de interés. Hay una empresa energética local y le presento una propuesta energética al ayuntamiento, ¿vale? Para lo que sea. Y el ayuntamiento presenta una expresión de interés, ¿sabes? Junto con la empresa, ¿no? Si el ¿eso tiene algún tipo de vínculo después con el itinerario? Pues será bien valorado, pero si tú presentas una expresión de interés o no presentes, nadie te impide acabar presentándote al último concurso. No sé si me he explicado. Otra cosa es que existan mecanismos luego preparados para que ese tipo de proyectos se articule mediante público-privado. Pero es que de momento lo que estamos viendo son solos para grandes empresas tractoras. No sé si, Joan, si te he respondido. Lo que intento decirte es que no está fácil el camino para la pyme, ¿vale? O sea, la pyme, aquellas pymes, hay que mirar las 10 políticas palanca, los 30 componentes y los proyectos de la Generalitat y analizar y ver si encajo en uno de esos. Lo que pasa, sí que es verdad que vamos a abrir un espacio, mira mi compañero, un espacio de ayuda a las empresas para ver, o sea, desde el ayuntamiento vamos a abriros un espacio para ayudaros en ese proceso. Pero es importante que comprendáis por lo menos el marco que os hemos dado hoy. Es decir, yo como empresa, que desconozco, encajo bien en este componente, es decir, ¿tengo soluciones que son buenas para este componente, para esta línea? Sí. Pues entonces yo te diría que, por lo menos los de San Feliu, poneros en contacto con nosotros, por lo menos. El resto no sé lo que va a hacer, ¿vale? Entonces vamos a ver si podemos o incorporar esas expresiones de interés, si os podemos incorporar a consorcios ya creados, si podemos ver, ¿no? ¿Me explico? Esto es un camino casi por descubrir conjuntamente, porque está todavía muy indefinido. Veo con más claridad el papel de las administraciones, con un poco más de, y cuando digo lo veo desde hace 2 semanas, ¿eh? Entonces, no pienses que lo veo desde hace, ¿no? Y yo te puedo poner la anécdota que el día 20 de enero, el 19 de enero,
que íbamos a presentar una propuesta de un MDI de la industrialización, nos reunimos con el Ministerio de Industria. De 18 preguntas que hicimos, creo que nos respondieron a 2. Pero así, para que veas un poco la indefinición, todavía lo que... Entonces, están presentando grandes líneas, grandes proyectos, grandes, pero el aterrizaje vía convocatoria, vía proyecto, todavía está por ver. Por eso yo creo mucho en el mecanismo de, oye, se recibe una subvención, esa subvención luego se licita, bueno, pues estar en ese partido es muy importante. Porque sabemos, por ejemplo, que van a salir 225 millones para autoconsumo. Sabemos que van a salir 400 millones para movilidad, infraestructura y vehículos. Sabemos que van a salir, sabemos, esas cosas ya van saliendo. No conocemos el articulado fino, pero como empresa, si tengo soluciones en ese sentido, a por ellos. ¿No? Se incrementa en un 80% el presupuesto de innovación. Bueno, pues eso te van dando pistas respecto a dónde puedo mirar. ¿Vale? No es fácil, ¿eh, Joan? O sea, no, insisto que no es una cuestión sencilla. ¿Sabes? Bien. Otro tema. También ya entiendo que no es fácil, ¿eh? Y que veo que todo esto aún es incipiente, ¿eh? Y se está construyendo, pero también has apuntado un tema que lo he visto ya más desarrollado, ¿eh? O más avanzado. Has hablado de Axió, ¿eh? Sí. Donde entiendo, ¿eh? que ya tienen más o menos, ¿eh? Algunas propuestas o hay algunas posibilidades. Esto ya es un caso casi real, ¿eh? Casi donde los empresarios nos podemos, tú has dicho, ostras, en la web de Axió vais a encontrar, ¿eh? Posibilidades para enchufar a cualquier proyecto. Entiendo que esto ya es un camino, ¿eh? Es un camino. ¿Es válido el concepto de tenemos ya la web de Axió para que las empresas de Sant Feliu empecemos ahí a rastrear, a buscar si nos podemos conectar a cualquier proyecto mientras estamos esperando pues otras organizaciones? ¿Es correcto? Yo he visto, sí, de hecho me ha gustado, o sea, Axió, primero te están informando de qué expresiones de interés están abiertas en este momento, ¿vale? En tiempo real te informa de qué expresiones de interés tienen los ministerios en este momento. Por lo tanto, eso ya está bien hecho. Y segundo, tienen un buzón de ayuda para las empresas que piensen que pueden ser beneficiadas. Insisto, pero desde el punto de vista de la realidad, o sea, no deja Axió en este caso, lo que está haciendo es una labor de asesoramiento y acompañamiento. Bien hecho, por cierto. Pero no dejan de ser las propuestas, no tienen una repercusión directa sobre nada en particular. Y esto es importante, por lo tanto, quiero decirte que el concepto de... Pero no por Axió, de hecho, seguramente sean de los más avanzados que por lo menos están dando ese servicio. O sea, así que la idea es, para que me entiendas, es... Europa exige a España hacer expresiones de interés, hacemos expresiones de interés, ¿vale? ¿Cuál es el papel de la expresión de interés, por ejemplo? O sea, todas las que hay ahora mismo convocadas por los diferentes ministerios. ¿Cuál es el papel? Bueno, el papel básicamente les va a permitir diseñar las convocatorias. Pero por el hecho que tú no te hayas presentado una expresión de interés, bien seas del sector público o del privado, ¿me quedo fuera de posibles oportunidades? No. Lo que pasa es que estamos recomendando tanto al sector público como al privado es si tu propuesta encaja en esas expresiones de interés, que a su vez están vinculadas a las 10 políticas palanca y los 30 componentes, por eso insisto en lo que os he explicado al principio, estúdiate los 30 componentes, ¿no? Si están vinculadas, es la expresión de interés por lo menos te permite construir el anteproyecto antes de que salga la subvención o lo que salga vinculado, ¿vale? Por lo tanto, no es tiempo baldío, es lo que intento decir. Si te están pidiendo expresión de interés en algunos temas concretos, eso quiere decir que van a salir líneas de acción, ¿vale? Ese es el papel, digamos, de las políticas para la... Pero es que esto es importante porque, aunque ejecute luego el gasto, la Generalitat va a estar vinculada igualmente a las políticas y componentes. Es que me da igual. O sea, aunque la Generalitat sea el que gestione la parte de vivienda, de rehabilitación de vivienda privada, ¿vale? Es la política palanca y el componente lo que lo articula. ¿Vale? Entonces, que luego primen una u otras tecnologías en la rehabilitación va a depender, en parte, pues bueno, de la percepción que tengan desde el ministerio. Y acaba ejecutando la autonomía, ¿eh? Digo, porque esto no... O sea, esto que es... O sea, una empresa de construcción
claro, de rehabilitación. Hostias, tiene una gran oportunidad este momento. Y tiene que prepararse para el tipo de tecnologías que van a primar. Porque igual no priman todo, ¿entiendes? Va a ser rehabilitación energética y tiene que preparar sus capacidades. Bueno, pues ahí tiene una línea ya de trabajo, ¿no? Pero te digo, el sector de la construcción, que los van a enchufar vía rehabilitación. Vía rehabilitación, rehabilitación, rehabilitación. Ese es el papel del sector de la construcción. El papel del entorno de movilidad. Pues por ejemplo, el mundo de los concesionarios. Hostias, prepárate porque vienen 400 millones para todo este tema, por ejemplo. Es decir, no hay una relación directa entre un dinero, pero sí que hay unas oportunidades intermedias que son las que hay que aprovechar en definitiva, ¿no? O sea, esas son las cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta y donde vamos a ver grandes oportunidades en ese camino, claro, no todo en general, ¿no? O sea, el sector del turismo, por ejemplo, que es una pregunta así como muy, ¿no?, muy general, ¿no? El sector del turismo, hay 600 millones para los próximos 3 años aproximadamente, ¿no? Más o menos. Ya, pero es el papel de lo público, que igual San Feliu no es el caso, pero imagínate una ciudad que tiene que traccionar un proyecto público-privado y ganarlo. O sea, dicho esto, hay que analizar, y es muy importante, ¿eh? Una cosa que sí que aprovecho que tengo al sector privado y el público aquí, es súper importante en este momento abrir un sistema de diálogo constante, porque muchas oportunidades van a ser compartidas. Es decir, el caso concretamente, es decir, estáis como a la par, para que me entendáis. O sea, el sector público y el privado, en esta indefinición que existe en el momento, os necesitáis. Y abrir ese diálogo os puede permitir, vía esas expresiones de interés, poder captar más fondos para llevarlo luego al mercado. ¿Vale? Esto es importante. O sea, este tema, tener ese diálogo constantemente abierto es importante. Ahora más que nunca, diría yo. Ah, si nadie quiere intervenir, yo perdonad, solo una pregunta. Me ha parecido entender que hablabas de un horizonte como en abril, que tiene que estar todo más o menos las grandes líneas, pero no hay nada todavía publicado. O sea, ¿sabes? Como que se está configurando para abril todas estos PERTES, esto, o sea, tiene que estar, digamos, definidos los proyectos o las grandes líneas. España tiene que presentar en abril, por normativa europea, el plan definitivo. Entiendo que en el plan definitivo, Carlos, y ahí casi comparto la duda contigo, es las líneas de subvención, para que me entiendas, sí las vamos a conocer, ¿vale? A ver. Pero los proyectos público-privados no tendrán nombres y apellidos, creo. En principio creo que no. Claro, porque es que si no... Claro, porque encima las empresas, o sea, porque el sector público, por ejemplo, no está afectado, pero el sector privado está afectado por las ayudas de Estado. Entonces... Entonces, desde el punto de vista, yo os cuento lo que conozco de trabajar con varios ministerios. Los ministerios están presentando cada uno sus planes a Europa y Europa los está aprobando, ¿no? Los componentes están aprobando los componentes. Están dialogando para que al final de todo esto los 30 componentes queden aprobados. ¿Veis que insisto mucho en los 30 componentes? Porque es que eso es lo que nos obliga. O sea, yo voy a ser un poco bruto ahora. Y os lo voy a poner es... La Generalitat tiene una propuesta que va vinculado, que tiene que ir vinculado, de hecho lo pone, o sea, el plan de la Generalitat. Aquí lo que nos marca es el plan España puede, los 10 políticas palanca y los 30 componentes. Las comunidades se tienen que enganchar con eso y crear su propia estructura de planificación en ese sentido. En algún espacio yo he escuchado que la capacidad real de una autonomía va a ser, aunque ejecute un 54% del presupuesto, la capacidad real de construir proyectos va a ser de un 20 aproximadamente. Como empresarios miremos con atención ese dato. Es decir, cuando dicen que es capaz es porque si el plan de vivienda te viene derivado desde Madrid, aunque ejecutes tú como autonomía, pues es una política que te ha venido impuesta. ¿Me explico? Entonces, pero independientemente de eso, la capacidad, entonces le van a dejar un espacio a las autonomías para esos proyectos público-privados que son los que define... ya el Next Generation Cataluña, ¿vale? El documento que es público, todos estos documentos son públicos. Pero yo como donde veo más interés, insisto, es en la parte de las convocatorias del itinerario de lo público, por una parte, y por otra parte, ver cómo evoluciona este concepto de PERTES, que principalmente van a depender en gran medida de industria, son los que yo creo que en este momento son los que más van a trabajar, aunque entiendo que la parte de digitalización también.
y ver de qué manera, cuando se abran las grandes líneas, cómo las entidades nos podemos subir al registro, cómo, bueno, eso está todavía por trabajar, diría yo. Hay un real decreto que se tiene, ¿sí? Exacto, que eso es algo que pasará después de abril, ¿no? O sea, seguramente será después de abril, una vez estén definidas los 30 componentes. Los proyectos concretos van a nacer a partir de una vez definidos los 30 componentes y aprobados. Sí, sobre todo los público-privados seguros, pero va a haber convocatorias, que es lo que se intentó al principio. Es, por ejemplo, el IDAE ya tiene convocatorias preparadas, o sea, hay 825 millones ya preparados, porque ya preparados para sacar convocatorias de autoconsumo, movilidad y de... Claro. De hecho, la movilidad se habla de que los 400 pueden acabar siendo 800, ¿vale? Y la última parte de temas de entidades rurales, ¿no? 225 millones, ¿vale? 825 millones ya preparados por parte de principalmente del IDAE, del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, para salir. Y pueden salir mañana. Vale. Y no contradice lo que te acabo de explicar. Ya. Porque como España dispone de presupuesto aprobado en diciembre, ¿no? Se aprobó el presupuesto y existe además aprobado el mecanismo regulatorio de los Next Generation en Bruselas el otro día, pueden adelantar la convocatoria. Vale. ¿Que puede ser un componente de riesgo? Hombre, ayudas que encajan perfectamente en el 38% del presupuesto designado, eso no va a bailar, ¿me explico? Claro. Y además, entonces, pero sí que la parte final, esa público-privada, va al último semestre seguro, seguro. Vale, vale. Y otro tipo de componentes, bueno, uno que afecta mucho a la ciudad en sí, el de regeneración urbana. Bueno, regeneración urbana, va a salir la expresión de interés esta semana, por ejemplo. ¿Vale? Sale la expresión de interés esta semana. Tienes un mes y pico para presentar la propuesta de interés, la regeneración y rehabilitación de barrios, que se analice al último semestre. Lo gordo, bueno, gordo. Vale, vale. Lo que no sea sota, caballo y rey, por parte principalmente del IDAE, va hacia el último semestre, ¿vale? Gracias, Sergio. Perdón, entonces entiendo que esta semana hay una convocatoria abierta que acaba este viernes, ¿no? Del IDAE, que hay que presentar expresiones de interés, porque está llegando por todas partes. Sí, pero para no ponernos nerviosos, las expresiones de interés son buenas presentarlas como concepto de anteproyecto o idea, ¿vale? Pero no es vinculante. Sí, lo sé, que no, o sea, pero entiendo que es mejor presentar que no presentar. Sí, da igual que sea vinculante o no vinculante, pero por lo menos tienen en consideración que estás pensando. ¿O que en tu política está previsto desarrollar esto, ¿no? Un proyecto en cualquiera de los 30 componentes o en comunidades energéticas, porque es lo que están pidiendo ahora, en los polígonos, por lo menos lo que me ha llegado a mí, polígonos industriales. Están en ello, sí, tiene razón. De hecho, sí, o sea, yo acabo de recibir un documento también, sí. Sí, es correcto, está todo el mundo en ese sentido. O sea, sí, de repente, ¿sabes? Vale. El consejo es presentar. O sea, no hace falta que presentes todo el proyecto, pero que la idea va por ahí. Y esto lo presenta la administración. Se puede presentar independientemente. O sea, depende. Una asociación privada de empresas puede presentarlo si no le llega. Sí, estoy mirando a Iván, que controla más en ese sentido, pero sí. ¿Iván está haciendo así? Sí. Entonces, sí, depende de la casuística de la expresión de interés, puede ser pública, público-privada o privada. ¿Vale? O sea, puede ser de la pública, público-privado o privada. Eso hay que ir a mirar las expresiones de interés y digamos lo que ponga, ¿vale? Pero el sector público está presentando y creo que en este concretamente, por ejemplo, las de autoconsumo se podían presentar de todo tipo, ¿sabes? O sea, depende, ¿no? Depende. Las de transición, por ejemplo, las de despoblamiento también. Yo creo que esta concretamente... No sé, Iván, tendría, no sé si es público-privada. Bueno, es porque lo que estás diciendo tú, he entendido yo, que más que ha sacado el IDAE, ¿no? De MITECO, que se acaba este viernes, quiere decir que la semana que viene tendremos una convocatoria. No, espero que no. Espero que no. Pues, yo lo he entendido así, clarísimamente. O sea, porque de repente hay prisas, ¿no? Porque entiendo que lo que están haciendo es diseñando las bases para salir las convocatorias la semana que viene o máximo el 15 de marzo. Yo te voy a decir mi opinión. Está Iván por ahí, yo creo que no van a ir tan rápido, pero creo que algunas las tienen diseñadas. O sea, que al final están recogiendo, yo creo que el volumen de lo que hay realmente avanzado y no, para saber en qué dimensión se tienen que mover. Creo que va por aquí, ¿no? Porque quien lo haya trabajado, o sea, ponerse a trabajar un tema de estos ahora es complicado para de hoy para mañana, ¿no? Para presentar una semana, entiendo que es la gente que realmente está haciendo un trabajo en esto. Que tengan, ¿no? Y ver cuál es la dimensión real de lo que están hablando en autoconsumo, polígonos y todo esto. A ver, es una... No sé, digo yo.
Es una consulta al mercado, es articular un diálogo, digamos, para consultar al mercado, me da igual de lo público o de lo privado, están consultando para dimensionar tamaño y, ¿no?, y ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero es un modelo de diálogo, pero está obligado, la normativa europea del MRR obliga a las expresiones de interés, ¿me entiendes? Es decir, que nos podemos encontrar, yo creo que hay algunas líneas que las tienen muy, muy claras, igual... La expresión de interés sirve para que el articulado sea, o sea, que el 90% de la convocatoria en algunos casos, sobre todo el IDAE, ya los tiene preparados. Seguro, porque son muy parecidas a las anteriores, ¿vale? Falta ese 10% que será lo que la expresión de interés les pueda dar, ¿no? Un poco. Creo que otros que están un poco peor son los de Red.es. Yo creo que Red.es está un poco más verde. Estaba pidiendo porque lo sé, porque está pidiendo a las ciudades, cosas, ¿vale? Pero en principio... A ver, que yo creo que va a caer una convocatoria del IDAE gorda en breve, sí. No sé si el 15 de marzo o... Mira, Iván, aquí tenemos un poco, pero igual, pero puede ser la del IDAE. El IDAE va a gastar uno de cada 6 euros de los Next Generation, ¿eh? O sea, cuando hablamos del IDAE, si veis que ponemos, es que es uno de cada 6 euros van al IDAE, ¿eh? Entonces, yo, como, perdonaba, ¿eh? ¿El ayuntamiento tiene interés en presentar una expresión de interés o en hacer algún proyecto o ha valorado algún proyecto o desde la administración? ¿Cuál es el...? Perdonad, ¿eh? Yo ya aprovecho ya que estoy aquí. No, digo que... Sí, sí, sí. Nosaltres teníem, de fet, volíem parlar amb el... Jo ja vaig, la setmana passada vaig enviar un missatge al president d'EPA per afavorir el projecte d'economia circular dels nostres polígons, amb aquesta intenció, no, d'afavorir, pues, de poder tenir més recursos per implantar aquest projecte que ja fa... No sé, això té una història també, veritat, Begoña? Sí, sí. Perquè portem anys intentant incentivar aquest projecte. Esto viene de un proyecto inicial que se hizo con ACBAR, Aguas de Barcelona, con CETACUA, ¿vale? Para el tema de aprovechamiento del agua a nivel de ciudad, ¿vale? Y había una parte ligada a los polígonos, ¿eh? A nivel de industria. Y bueno, la idea, esto la semana pasada lo hablamos con Joan Soler y con Joan Chaliné, era de ver si como asociación, ¿vale?, interesaba presentar esta manifestación de interés en el tema de los polígonos, ¿no? ¿Vale? Ir un poquito en la línea de economía circular, aprovechar el proyecto que ya está desarrollado o si se quiere ir un poco más allá, porque el agua es uno de los residuos, ¿no? A nivel industrial hay otros. Entonces, era okay. Ese sentido, Marcela, ¿vale? Ok. Sí, yo os comento un poquito. Bueno, yo soy Iván de Torres, Friendly, y llevo unos meses trabajando con el ayuntamiento, ¿no? Y entre medias, pues nos ha pillado parte de estas manifestaciones de interés y de la consulta que hizo Generalitat, tanto a los ayuntamientos como a otros departamentos de la Generalitat, como a empresas. Hizo una consulta, sacaron unas fichas, ¿no?, en diciembre para definir proyectos, prioridades, de España puede y de Generation Cataluña, ¿no? Se alinean muy bien, como decía antes Sergio. Y entonces, en diciembre, con el ayuntamiento, sí que presentamos varias fichas a la de Generalitat, a la consulta que estaba haciendo la Generalitat, que no lo llamó manifestación de interés, pero era parecido, ¿vale? Y, bueno, pues sí que queda claro que el recorrido de esas fichas es igual al recorrido de estas manifestaciones de interés, ¿eh? Es mejor presentarse si en el plazo nos cuadra, ¿vale? Mejor presentarse, bueno, pero sobre todo lo bueno es hacer el ejercicio de definir ese proyecto con ese modelo de ficha, ¿vale? Eso es lo más importante casi, porque también el otro día aquí en el ayuntamiento estábamos todos un poco nerviosos para no sé qué manifestación de interés de regeneración urbana que iba a salir la semana que viene, que no nos daba tiempo. Bueno, pues si llegamos bien, a ver, los recursos luego internos de cada casa son limitados, ¿no? Pero si llegamos bien. Pero lo más importante es, aunque se cierren los plazos de esas manifestaciones de interés, tener en cuenta las características, descargarse toda la información y ver cómo te están pidiendo que se presente la información, porque así seguramente va a ser como tengas que presentar la información en el programa que salga,
¿vale? Entonces, para mí ese es el, bueno, lo que decía Sergio, es el mensaje. No te vinculan a nada, ¿vale? Si vas al detalle de las manifestaciones de interés, si vas al detalle, hay párrafos que lo ponen. Pone, esto no lleva a ningún lado, esto no te compromete a nada, ¿vale? Esto nos está ayudando a nosotros, dice el Ministerio, esto nos está ayudando a nosotros a definir los programas, ¿eh? Lo que estabas un poco diciendo antes, ¿no? Están eso, haciendo una consulta al mercado para ver qué proyectos hay por ahí y cómo se acaban de definir los programas que saldrán en un futuro, ¿vale? Entonces, esto lo ha hecho Generalitat a su aire con estas fichas. Es un proceso que se ha hecho en otras comunidades autónomas también. Lo que están haciendo los ministerios, ¿vale? Si llegamos en plazo y presentamos la manifestación de interés, ya sea administración pública o empresa, bien, si no, vale, no pasa nada, pero sí que quédate con el detalle de esas manifestaciones de interés, ¿vale? Y luego, también lo que comentaba Sergio, el tema de la colaboración público-privada y el tema de buscar alianzas y sinergias, sobre todo para la PYME. Pues está claro que aquí... casi todo el pescado se va a vender entre las grandes empresas, IBEX y demás, ¿vale? Es así, ¿no? Y no hay más que ver las noticias porque el otro día salía Iberdrola que aspira a captar 8.000 millones de euros del Fondo de Recuperación. Tal cual, sí, ha preparado 400 proyectos y, bueno, eso. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo buscar esas colaboraciones a las pymes? Pues a nivel de asociación, ¿no? De empresariales, pues unirse y que sea el interlocutor con la administración pública que sea, ¿vale? Luego también, en el propio San Feliu me estaban comentando, ¿no? El área metropolitana de Barcelona también está jugando un papel, ¿no? De aglutinar proyectos de diferentes municipios, ¿vale? Para luego presentarlos aquí en el ETAD o alguna manifestación de interés. Entonces, para una pyme es importante eso, buscarse socios más grandes con los que acudir de manera conjunta a las posibles convocatorias, ¿eh? Por eso, por ahora, que se sepa, no hay ninguna convocatoria abierta. Hay rumores, Sergio estaba diciendo ahora que lo mismo en 15 días sale algo del IDAE, pues sí o no, no lo sé. Es verdad que hay algunas que parecen que están más maduras, ¿eh? Pero bueno, yo sí que me tomo como referencia lo de abril, ¿eh? Lo de abril, porque abril es cuando España tendrá que presentar su programa España Puede, ¿vale? Se supone que recogiendo información también de Generalitat, ¿vale? Sí, hay su conflicto político en su momento, es que esto que está haciendo Generalitat no sirve para nada. Bueno, yo creo que sí, está bien que las comunidades autónomas se organicen desde dentro y se posicionen también, ¿vale? Entonces, yo, a partir de abril, que España presentará ese plan de recuperación a Europa, pues seguro que a partir de ahí ya van a salir varias convocatorias. Antes, bueno, pues eso, está ese mecanismo de adelantar financiación vía presupuestos generales del Estado, puede ser, y sí, puede ser también que las del IDAE, que es como un organismo que maneja muchos fondos y históricamente ha canalizado muchos fondos europeos, pues puede ser que salga en breve, ¿vale? Entonces, la otra cosa, bueno, el encuentro de hoy surge un poco como derivada del proyecto en el que estamos trabajando con el Ayuntamiento de San Feliu, ¿no? Es una oficina de atracción de fondos europeos, ¿no? Entonces, bueno, por el camino, como os decía, han salido el tema de las fichas para la Generalitat, hemos presentado desde la Administración Pública local varias fichas a Generalitat, ¿vale? Pero también queríamos trabajar con el tejido empresarial, ¿no? Y entonces, bueno, pues la jornada de hoy es un poco el reflejo de eso y, bueno, de cómo el Ayuntamiento de San Feliu quiere acercarse a las empresas y estas oportunidades de financiación que van a ir surgiendo, pues, acercaroslas e intentar explicarlo un poco con todas las incógnitas que hay y que nos hemos expuesto, ¿vale? Entonces, a partir de hoy sí que a través de nosotros, de TechFriendly, dejamos abierto un servicio de consulta y de información para las empresas de San Feliu. Os haremos llegar, pues, el detalle de un documento después de esta sesión, ¿vale? Un servicio de consulta sobre todos estos aspectos, ¿no? que animamos a las empresas a que miren estas manifestaciones de interés y demás. Bueno, pues un servicio de consulta y de información vía telefónica para todas las empresas de San Feliu durante 2 meses, ¿vale? Y para atender todas sus dudas y orientar con la información que tenemos, ¿vale? Yo creo que puede ayudar al tejido empresarial de San Feliu a posicionarse por lo menos y aprovecharse de estos fondos, ¿no? Y bueno, es un servicio, pues, por el
servicio que tenemos nosotros con el ayuntamiento, que no, nos podemos comprometer hasta 2 meses, ¿vale? Y es posible que en 2 meses salgan muchas novedades y demás y que sea provechoso, ¿no?, para las empresas que tengan ese contacto nuestro, ¿vale? Entonces, a través de Dolors, de Jordi Soto, que está por aquí, bueno, los contactos del ayuntamiento, pues haremos llegar el anuncio de este servicio de consultas y de información en torno a los fondos Next Generation. Podremos llegar a EPLA y demás y que se difunda por ahí, que nos llamen las empresas de Feliz que estén interesadas, ¿no?, en contar con nuestro asesoramiento, ¿vale? Perfecte. Només una cosa, para poner en contexto, y es lo que comentaba ahora Iván, ¿eh? Aquí lo que tenemos es una empresa que el ayuntamiento contrata para que nos asesore en el tema de cómo conseguir fondos europeos, y dentro de este contrato, además del asesoramiento puro y duro del ayuntamiento, se incluye, porque la voluntad del ayuntamiento, de que se pueda hacer una jornada explicativa al tejido empresarial, y también se incluye este acompañamiento y asesoramiento a las empresas que ahora comentaba Iván, ¿no? Entonces, la forma, ahora hablaremos con ellos de la forma de centralizar vuestras peticiones, cómo las derivamos. Y el objetivo es claro, el objetivo es intentar facilitar las cosas a las empresas de San Feliu para que tengan acceso a estas ayudas, ¿eh? Este es el objetivo. Perdón, pero creo que Joan Saliné tenía una pregunta de antes. Perdona, Joan. No, gracias, Dolors. Era un tema ya más de cobertura de todo de este tema. Supongo que hay una cobertura legal, desde el punto de vista que hemos pasado aquí experiencias no muy buenas desde el punto de vista, por ejemplo, de todo el tema de tema energético, que no ha habido cobertura legal, o ha habido una cobertura legal que han ido cambiando el color del gobierno y han ido cambiando un poco el marco legal. Entonces, era solo apuntar esta vertiente que creo que quizá no hace falta hablar hoy, porque entiendo que todo esto es un paquete que lo incluye. Pero lo decía por el tema este que ya hemos pasado por esta experiencia desde el punto de vista de que han ido cambiando las leyes en función del gobierno, y supongo que aquí no iremos teniendo estos problemas. Esto por una banda. Y la otra es, y evidentemente, Dolors, creo que Sergio nos ha expuesto una necesidad que es, tenemos, yo creo que se nos ha girado trabajo en este sentido, tanto el ayuntamiento como las empresas. También estoy viendo que esto irá rápido, porque si ya esta semana ya tenemos que presentar antes del viernes, ya no sé qué, no sé cuántos, esto es aquí te pillo que te mato. Entonces, a partir de aquí, bueno, habrá muchas más oportunidades, evidentemente, pero la idea es lo que hemos dicho al principio, que todo el tejido empresarial de San Feliu, absolutamente todo, no se descuelgue de estas posibilidades. Esto es muy interesante. También nos lo ha dicho Sergio, pero también a Iván, el tema de IBEX ya se ha puesto en marcha. Pues a ver. Nos tenemos que poner en marcha, por lo tanto esto es una oportunidad que también tenemos que hacer. Desde Apple nos pondremos a trabajar en esta dirección. Yo creo que el ayuntamiento ya ha empezado, porque gracias también al ayuntamiento estamos aquí, y gracias también por poner el ayuntamiento en conexión con un asesor, por decirlo así, tech friendly, y que abra la puerta también a las empresas. Es nuestra labor. Ahora no, nos queda esto, empujarlo y a ver dónde llegamos. Pero bueno, en fin, la reflexión era en estos dos temas. Se nos ha girado trabajo. Que el aquí te pillo, aquí te mato, parece que es corre que te pillo, por decirlo así, es el orden del día, y nos tenemos que poner en marcha ya con todo esto, y nada más, nada más. Gracias, Juan. Dolors.
Sí, no, bueno, gracias a todos. No, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, nosotras tenemos que excusar a la regidora Mireia Aldana, la presidenta del área, porque no podrá asistir por problemas, cambios de última hora de agenda. Por lo tanto, si no hay ninguna otra intervención, cualquier cosa, ahora veo una intervención en el chat. Perdona, vale. Si yo tengo una última pregunta, perdona. Y tanto. Soy Isabel Balsac. Yo tengo una duda para las empresas como nosotros que hacemos proyectos de mejora de eficiencia energética, autoconsumo. O sea, el feedback que yo tengo es que parece que toda la parte de transición ecológica está enfocado como a grandes empresas, por ejemplo, Iberdrola, que hace estas plantas. Isabel. Los solares. No sé si van a llegar estos proyectos de mejora de eficiencia energética, de autoconsumo, a estas medianas empresas. Isabel, ¿me escuchas? Sí. Vale, es que se ha cortado antes un momentito. Sí, ¿no? A ver, yo te diría, si sois una pequeña empresa que os dedicáis al mundo de la transición energética, ¿no? Yo te diría que este es vuestro momento, así como de una manera muy, ¿no? Es indudable que los focos van a ser varios. Es decir, digo por varios. Las grandes tracciones, sí, como siempre, por las grandes empresas. Pero desde el punto de vista de la pequeña es, mira, desde el punto de vista de edificios, la parte de rehabilitación de edificios en el sector público va a conllevar la incorporación de renovables y rehabilitación energética. Por lo tanto, todo el entorno, digamos, de municipios de tu alrededor, pues van a solicitar ayudas de este tipo, ¿no? Las viviendas, tres cuartos de lo mismo. La rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana incorporan capacidades que vosotras, que podéis tener en la compañía, ¿vale? Y luego, las convocatorias específicas que van a sacar, que entiendo que va a ser muy orientada a pymes y administraciones en cuestiones muy concretas, de autoconsumo, como acabas de decir. Autoconsumo quiere decir 200 millones que se puede presentar, bueno, pues cualquier entidad, público o privada, ¿vale? No, esas líneas no son líneas para las grandes compañías que van a ir a otro mecanismo, ¿vale? No sé si me he explicado, Isabel. Sí. Y que se va a vincular a través de un ECAE, en unidades, lo más, no se va. O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, no todo va a ser IDAE, también es importante, pero el IDAE lo recibe una entidad y esa entidad pues o te contrata o licita, lo que sea. Ahí va a haber un enorme mercado, enorme, ¿vale? Pero también, por ejemplo, la de rehabilitación de edificios públicos la va a sacar el MITMA, ¿vale? Por lo tanto, tres cuartos es lo mismo, ¿vale? Vale. O sea, es decir, y entiendo, y luego va a haber una transposición a la autonomía. ¿Que luego va a haber proyectos público-privados enormes vinculados a los PERTES? Sí, claro, los más grandes, eso también. Pero ahí ya es otro tema, ¿vale? Desde el punto de vista de una empresa de servicios energéticos, yo creo que es un gran momento para coger la ola. Bueno, nosotros no somos servicios energéticos, pero sí que es verdad que... Ingeniería. Bueno, ingeniería. Bueno, tampoco no somos ingeniería. Vale. Somos una industria farmacéutica, pero sí que es verdad que estamos certificados en ISO 50001. Entonces, bueno, tenemos un plan estratégico de eficiencia energética de aquí al 2025 y sí que es verdad que, bueno, realizamos muchos proyectos de eficiencia energética, de renovables. Pero Isabel, ahí va a haber una convocatoria en cuanto el IDAE cierre estas expresiones de interés, ahí vais a tener una convocatoria como industria que vais a poderos acoger, ¿eh? Vale, ya como beneficiarios, o sea, como beneficiarios, o sea, pues, te había entendido mal, Isabel, ¿eh? Te había entendido en sí, no, perdona, es que yo tampoco no he explicitado realmente que nos dedicábamos. No, pues vais a tener una convocatoria fantástica en el ámbito o sea, las tres líneas, pero la primera de energía, o sea, de los primeros paquetes ya hay uno que os interesa y luego el resto, ¿no? Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Sergio, dos cosas. Yo quería preguntar, pero no sé. Una es, entiendo que nosotros ahora hablaremos con vosotros y las peticiones que tengamos de asesoramientos las enviamos o bien informamos de una forma directa de tener vuestro servicio. Otra es la presentación que habéis hecho, no sé, Joan, no sé si sería posible tenerla para que desde AEPLA pudieran informar a todo el tejido empresarial. No sé si es posible.
Sí, claro, nosotros la compartimos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, pues se la podemos compartir. Yo creo que puede ser útil para que desde iPlab puedan hacerla llegar. Sí, lo único, una cosa a tener en cuenta, en cuanto a este tipo de jornadas, ¿sabes? Tened en cuenta que son vivas, es decir, ahora mismo, dentro de 2 meses esto ha cambiado, estoy mirando a Iván, ¿vale? Nos podemos regenerar, como decía Joan, estamos corriendo, corre que te pillo, ¿no? Me ha gustado la expresión, ¿no? Pues eso, sí. Entonces, el tema es que igual, según nosotros vayamos actualizando documentación, la podremos ir compartiendo, ¿vale? Tendremos documentación compartida. Aquí el responsable del proyecto es Iván, ¿vale? Iván de Torres, y está también mi compañera por aquí, otra compañera, Yone, que está aquí, la veis, ¿no? Entonces, el tema concretamente es que ir mandándonos, sobre todo eso, lo que decía Isabel, ¿no? Pues, oye, tengo una... Como empresa hemos hecho una apuesta por la eficiencia energética, pues en este caso es muy fácil porque es un itinerario muy claro, ¿no? Igual en otros casos es un poco más complicado porque igual es una empresa, pero insisto, sabiendo un poco el itinerario, o sea, conociendo un poco la empresa, le podemos por lo menos decir dónde tiene que mirar o en algún caso ya prepararse, pero sobre todo enfocarles a dónde mirar, que es lo que creo que en este momento más importante, que aprendan dónde, oye, pues aquí ya viene, es que una cosa es la información que está publicando por ahí, pero ya el otro día, es que nosotros que estamos monitorizando, dijo la ministra, voy a sacar 825 millones, por mucho que estén sacando expresiones de interés, digo que comentaba por ahí Barcela, ¿no? O sea, por mucho que estén sacando expresiones de interés en un lado, si ya te está diciendo la ministra que salen 825 millones, pues veis, ¿no? Que dice, va, ahí un poco, que está bien que nos pida la expresión de interés, pero va a sacar la convocatoria. Entonces, esa información que más o menos estamos intentando monitorizar, está fluyendo, ¿no? Y ves, además, luego hay documentación, por ejemplo, de la FEM que está llegando, que, por cierto, está llegando con cierta... Bueno, el otro día mandó, yo creo que lo hemos visto, no sé si Jordi la compartió con... La teníamos nosotros también, pero hay no toda la información. El otro día, por ejemplo, la FEM coló un documento del Ministerio no validado, que sepa, es por parte del Ministerio. Entonces, todo con cuidado. Digo, para que está corriendo mucho la gente y todo el mundo quiere darle el botón, entonces... sí que hay que cumplir ese plazo, ¿no? Oye, presentemos la expresión de interés porque nos sirve para hacer el anteproyecto, pero tampoco nos agobiemos porque realmente donde nos la jugamos es a la convocatoria o lo que sea, ¿vale? Entonces, luego otra cosa, muchas convocatorias del ámbito de energía no van a ser a concurrencia competitiva, van a ser por orden de llegada. Cuidado, ¿eh? Aquellas empresas o entidades que tengan en cuenta que van a ser por orden de llegada, no va a haber concurrencia competitiva en muchas, ¿vale? Eso también es importante. Toda la parte de energía van a intentar sacarlo cuanto antes, ¿vale? Perfecto, pues ya está, yo creo que, bueno, ahora paso la palabra a la regidora Loren, pero un poco sí que Sergio lo comentaba porque el objetivo del ayuntamiento y lo que nos traslada el equipo de gobierno es la necesidad de que la empresa esté informada. Entonces, todo lo que nos pidan, si os lo podemos pedir y lo podemos dar, pues todo esto va a facilitar que la información llegue al tejido empresarial, ¿vale? Pues nada, paso la palabra a Loren. Gracias, Loren. Bueno, pues dentro de este plan de recuperación, ¿no?, por la transformación y resiliencia, favoreciendo las inversiones y las reformas en este contexto tan dramático como el que tenemos, como positivo podemos decir que actualmente España somos el segundo país, ¿no?, de la Unión Europea con mayor dotación de fondos para recuperación. Para favorecer principalmente la viabilidad de la actividad económica de nuestras empresas y como ayuntamiento, pues lo que vamos a intentar es las herramientas posibles para que podáis pedir todas estas ayudas, ¿no? Y al final, pues dentro de lo que tengamos, ¿no?, con respecto a estos fondos, pues podamos salir un poquito mejor, ¿no?, de lo que actualmente estamos, ¿no?, en esta realidad tan, tan dramática. Y bueno, para finalizar, pues eso, agradeceros tanto al personal técnico del ayuntamiento como para el personal técnico también de la empresa contratada, como a las empresas que habéis tenido pues estas ganas, ¿no?, de colaborar con nosotros y con nosotras, a EPLA, como no, nuestra asociación, que nos hace, ¿no?, el tener esta interlocución y podamos llegar más directamente a nuestras empresas de los polígonos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias.